la humanidad no puede vivir sin ideales, y estos son, tienen que ser los que vuelvan a considerar al hombre como fin, no como un medio. Hay tiempos de la humanidad en que el progreso es reaccionario y la reacción es progresista. Por eso hay que tener cuidado con la dictadura de las máquinas.